Bueno, aquí la versión heavy metal, extensa, larga, de para el, de, perdón, la marcha peronista, iba a decir la versión el nombre de nuestro programa, como hemos pasado tantas también. Bueno, ahí estamos pasando las distintas marchas peronistas, en los distintos géneros. Hoy, después, más tarde, después de este reportaje que vamos a tener ahora con un compañero, vamos a hablar un poquito más del 17 de octubre. Pero lo tenemos en línea a Tomás Pérez Bodría, un compañero de Pilar, provincia de Buenos Aires, del Movimiento de Soberanía. Abogado. Abogado, con quien hemos hablado en alguna oportunidad antes. Lo saludamos. ¿Cómo estás, Tomás? Ex legislador también de Pilar. Ah, bien. Por supuesto. Bien, bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo compañero, están los dos? Un abrazo para los dos. Somos cuatro, Tomás. Está Rubén Fanesi, está Marcelo Dualde, está Pascual. Pascual Manganiello y quien te habla, Guillermo Varela. ¿Cómo te va, Tomás? Bueno, soy Marcelo. Cuatro grandes amigos y compañeros, siempre un Hola, gusto Tomás. Tener una charla con ustedes. Hola, bien. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, bien. Vos sabés que encaramos en el mes de octubre, Tomás, una serie de programas que los denominamos como... El título de las notas es todo común, ¿no? Los enemigos del pueblo. Y estuvimos hablando de los tipos que bancaron a Milei en el primer programa. En el segundo programa... estuvimos hablando de los formadores de precios, los tipos que fijan los precios de los alimentos, de los medicamentos, de la energía en la Argentina. Y en el programa de hoy queremos hablar de los que vienen por nuestra riqueza, los buitres que vienen por nuestra riqueza. Y te queríamos integrar a vos al debate y a la charla sobre este tema. Nosotros elegimos algunas empresas representativas de esas actividades, que son casi todas multinacionales, aunque hay algunos locales también prendidos en el asunto. Y me parece que vos eras una buena persona para definir eso, ¿no? Vos sabés que... Para definir eso y para muchas cosas más. Sí, y vamos seguramente a abordar otros temas con Tomás. Pero vos sabés que hay definiciones sobre las actividades de estos personajes, ¿no? Una que es muy común, sobre todo en lo que son las riquezas naturales, el extractivismo, que habría que aclarar bien cuáles son los límites de eso, en qué tipo de extracción de las riquezas nos oponemos. Después el hipercultivo, que es algo que se da mucho en las zonas agrarias. Y después otra cosa, que pone un nuevo nombre que ha aparecido, que es que todas esas inversiones que en algún momento el primer peronismo trató de orientar hacia la industria, hacia el desarrollo industrial, casi todas van a la construcción de edificios, de viviendas, que se llaman, ahora denominan gentrificación, que es que se pueblan las ciudades, los núcleos urbanos, de edificios que de alguna manera perjudican la vida en común en las ciudades, ¿no? Entonces hay, digamos, una ansiedad por la riqueza nuestra y después una consecuencia de esa ansiedad de parte de las multinacionales que produce afectación a la vida de los que habitan los lugares donde están esas riquezas. Yo vi que en estos días han publicado algunos documentos en consideración del gobierno de Milei, que es un gobierno que claramente favorece todo tipo de este desarrollo, ¿no? Todo este tipo de negocio en la Argentina, ¿no? Bueno, ustedes están abarcando, evidentemente, en lo que me estás comentando, una cantidad de temas que dan realmente para charlar largo, ¿no es cierto? Sí, tenemos tiempo, dale. Bueno, pero en realidad creo que todo el extractivismo, el hipercultivo, la centrificación, porque ya cada vez ponen palabras más difíciles para comentar nuestra realidad, ¿no es cierto? Es verdad. Tienen interpretaciones muy distintas y según los lugares donde se den. En el caso nuestro, que estamos en un país, sobre todo en los últimos tiempos, pero esto no es nuevo, francamente colonizado, groseramente explotado en cuanto a sus productos naturales, a sus riquezas naturales, y sin que esto redunde en favor de la Argentina, tiene particularidades. No es lo mismo, por ejemplo, la centrificación a la que vos hacías referencia, es decir, la acumulación de grandes edificios en las grandes ciudades, porque la gente se concentra allí básicamente porque ofrece mejores posibilidades o de trabajo o de bienestar, en un país central, donde lo que se da es esto último, que en un país como el nuestro, en donde se van esa situación, lo que produce es una expulsión de la población natural hacia la periferia, pero manteniéndose en la cercanía por razones de trabajo, porque es donde hay trabajo, porque está faltando lo demás. En un país como el nuestro, a diferencia de otros países, yo creo que eso casi
debería ser un tema totalmente supeditado a otro previo, que es cómo distribuimos la población en un país de casi 3 millones de kilómetros cuadrados y mayoritariamente deshabitado. Es decir, lo que ocurre es que las urgencias nos llevan permanentemente a no debatir los temas de fondo. Y al no resolver los temas de fondo, las urgencias son las que van definiendo el perfil de nación dependiente que tenemos. El extractivismo. Bueno, ¿cuánto hace que estamos sufriendo las condiciones del extractivismo? Porque, y aquí dos aclaraciones. Primero, el extractivismo en general es perjudicial. Perjudica el suelo. El extractivismo entendido como sacar las riquezas sin ningún tipo de parámetro, sino todo lo que se pueda para obtener el mayor grado de riquezas de eso, y generalmente paga el suelo y pagan las poblaciones. Así es que ya no tenemos cultivos de algodón, que la yerba en el norte, en el Chaco, que sufre la yerba, que la provincia de Buenos Aires, en las zonas incluso núcleo, vio relegada su producción en materia lechera, porque las vacas van sobre la periferia para centrar las mejores zonas en la producción de soja. Y hemos sido soja dependiente aún en los años felices que nosotros llamamos de la década ganada, entre el año 2003 y el 2015, que nace, acuérdense bien, a partir fundamentalmente de la actividad de un compañero nuestro, ¿no es cierto?, que era ministro de Agricultura, Pesca y Ganadería en el gobierno de Menem, apellidado Solá, que prácticamente dio ingreso a Monsanto y demás, y todos sus productos, para que la soja no tuviera límite. Bueno, en un país como el nuestro eso es altamente perjudicial, porque nos hizo, a pesar de la que la distribución era virtuosa, totalmente soja dependiente. ¿No es cierto? Y vos fijate que cuando Cristina habla de una economía bimonetaria, que yo básicamente creo que se trata de una economía dependiente por la falta de debida industrialización que tengamos nosotros, del dólar, se produce precisamente por estas razones, de modo reiterado, lo que llaman la crisis del sector externo. Es decir, nosotros no tenemos un suficiente abastecimiento local de los productos que precisamos para producir industrialmente y debemos importarlos, y como somos en los periodos virtuosos gobiernos populares que incentivan el consumo, terminamos en esa crisis externa porque no alcanza para comprar, no alcanzan los dólares producidos, sobre todo cuando baja el valor de los productos primarios que exportamos, para abastecer esas necesidades industriales. Es decir, en síntesis, lo que vemos que todas estas cuestiones se relacionan íntimamente con la calidad de un país dependiente, colonizado, y que su dirigencia ha permitido que sectores externos, asociados siempre a los locales que están dispuestos, al igual que aquellos miembros del ejército hindú, a pelear para Inglaterra, aquí a favorecer a los extranjeros, y nosotros llamamos cipayos, precisamente a cumplir ese rol. De lo contrario, esto sería imposible. Esto sería imposible. Nosotros todos ponemos el acento, y está bien, en estos sectores externos y en los locales que lo favorecen. Pero creo que es momento, y en estos días se debate mucho esta cuestión, de poner la atención en la conformación de una dirigencia que es la que opera como medio indispensable para que estos sectores logren sus objetivos de extraer nuestros productos, de concentrar a las poblaciones en las grandes ciudades con el mero objetivo del interés pecuniario inmobiliario y no ningún otro, de no distribuir la población a lo largo y ancho de un territorio como el nuestro, acompañando, fomentando la actividad industrial en todo el territorio nacional, con planes de vivienda que acompañen, etcétera. Y eso es porque realmente hay una dirigencia que se dice incluso nacional y popular y lamentablemente no cumple su rol. Así que creo que por ahí pasa la cosa y ahí tenemos que centrar el debate. Pero soy Rubén Fanesi. Yo le agregaría algo más, que además es la fragmentación nacional que dio lugar la Constitución del 94, en la cual las mismas provincias son ahora las dueñas de su subsuelo y de todas sus riquezas. Con lo cual, a esto que vos agregás,
estamos de acuerdo con que no hay una dirigencia, y esto lo hemos hablado, nosotros pertenecemos también al Movimiento Federal por la Soberanía Nacional, esto lo hemos hablado mil veces, ¿no? Entre todos nosotros, estando vos presente y todos los compañeros, claro. Pero está el otro problema, que además, los mismos gobernadores de las provincias se sientan arriba de esos bienes y tratan de negociar por ellos mismos y para, hipotéticamente, voy a decir, el beneficio de sus provincias, dejando de lado un interés nacional que sería el que debería prevalecer. Esto también hay que romperlo. Bueno, pero eso fue la Constitución del 94, vos no te olvides que es un producto exclusivo y directo del consenso de Washington. Claro. Que supo al que se sometió alegremente Carlos Menem y con él llevó puesto al peronismo, a lo que nosotros, eso que él denominó peronismo, que no es el peronismo. Pero ahí te hago dos consideraciones. Primero, que nuestro concepto de nación debe forzarnos a trabajar, en mi opinión, para retomar el famoso artículo 40 de la Constitución del 49, donde esto que vos decís y que impuso la Constitución del 94 era exactamente al revés. Todos los productos naturales, los productos, la energía, salvo los productos del suelo, decía el artículo 40, salvo los vegetales, decía el artículo 40, no los productos del suelo, que ahora habría que reverlo también, son del pueblo de la nación argentina. Ahora, la del 94, justamente, ¿por qué hizo eso? Y bueno, porque se enmarca en el consenso de Washington. Allí, no por nada, Solá fue el que de alguna manera brindó, acordate que además terminó con la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, la verdad fue esa, le duela a quien le duela, y trajo y facilitó la producción técnicamente de estos productos como la soja, allá arrasando con lo que son las, incluso nuestra soberanía alimentaria garantizada por otro tipo de cultivos. No por nada ocurrió eso, y entonces el objetivo era precisamente ese, poder negociar provincia por provincia, porque es mucho más fácil negociar con un gobernador que con una nación, más allá de la necesidad de que sean productos que son propiedad del pueblo de la nación para disfrute de toda la nación y no solamente de alguna provincia. Pero fíjate vos, incluso va más allá que eso. Hoy o ayer, en estos días, acaban de publicar que una empresa anglo-australiana compró, que se llama Río Tinto, compró Arcadium Lithium, que es otra empresa que también tenía capitales extranjeros, y que explota el litio en la provincia de Jujuy, en la provincia de Catamarca, tiene varias minas. Bueno, aún con el artículo 40, si el país estuviera gobernado por como lo está hoy, por la derecha neoliberal, la realidad es que la entrega sería todavía más masiva, a lo mejor, y más fácil, porque no tendrían que pasar por las provincias. Es un tema complejo. Es decir, yo creo que tiene que ser el patrimonio de la nación, porque las riquezas de nuestros productos, nuestras riquezas naturales, no son patrimonio exclusivo de la provincia que los tiene. Y en base a eso es el que se construye en un concepto homogéneo de nación. Pero lo que tenemos que establecer como primera cuestión es la necesidad, como decía hoy, de tener en claro que tenemos que ser los dueños de nuestros productos, porque no cambiaría absolutamente nada que esté en manos de la nación si los dueños de nuestros productos siguen siendo empresas como la anglo-australiana Río Tinto, o como Arcadium Lithium, o como Merecot, que la trajeron año 22 para que se quede, la empresa de Israel, para que se quede con el agua argentina, y lo está haciendo en distintas provincias. Es decir, es un círculo vicioso. Lo que tenemos que trabajar claramente es con un concepto de soberanía nacional y la construcción de una dirigencia política, gremial. ¿Se cortó? ¿Hola? Se cortó. Bueno, ahora vamos a esperar que restablezca la comunicación. Vamos a esperar un segundito. Bueno, alguna aclaración. Me parece que... ¿Alguna aclaración? Si es cierto, ponemos el micrófono. Que yo le voy a... No. Alguna aclaración que yo le quería aportar a Tomás. A mí me parece que es muy interesante lo que plantea él. Yo estoy de acuerdo con las discusiones de fondo. Yo estoy de acuerdo. Ahora, nosotros tenemos que hacer política sobre lo existente, no sobre ideales. Lo existente, por ejemplo, yo no soy contemporáneo
del primer peronismo. No soy contemporáneo, yo nací en el 53, no soy contemporáneo. Tenía 2 años cuando cayó Perón. Entonces, pero sí conozco lo que hizo Perón. Y Perón, aparte de la constitución del 49, lo que hizo fue, por ejemplo, crear el IAPI, ¿no? Que lo hablábamos antes. O tomar la creación de los liberales, que fue la Junta Nacional de Grano y la Junta Nacional de Carne, y aplicarla. Eso es lo que hizo el peronismo. Y nosotros, cuando llegamos a la generación del 70, queríamos superar eso. La generación quería superar el primer peronismo. Bueno, así no fue. Nos hicieron pomada, ¿no? Por querer avanzar mucho. O no, o por querer avanzar poco, no lo sé. No pudimos avanzar nada. Lo concretamente es que no avanzamos nada. Lo que ocurre es que había dicho Jauretche, la revolución trunca del peronismo. O sea, la vuelta de rosca que tendría que haber hecho Perón a partir de los avances de su proyecto era lo que se intentó en los 70. Puede haber equivocado con distintas medidas, pero es lo que se intentó. Ahora, ¿cómo se terminó con eso? Asesinando a 30.000 compañeros. Bueno, por eso digo. No es que terminó en un debate. Pero la historia siguió. Claro. Y nosotros volvimos. Volvió un peronismo muy complicado, con tipos que estaban a la cabeza del movimiento que no tendría que haber estado. La mayoría de nuestros más valiosos compañeros se habían exiliado o estaban presos. Bueno, ahí recuperamos a Tomás. Tomás, ¿estás ahí? Sí, no sé hasta cuándo, pues seguí hablando y no me di cuenta que se había cortado. Nosotros también nos dimos cuenta y seguimos hablando un poco más. Sí, sí. No, pero el debate, en lo básico creo que lo interpretamos. Vos hablás de una discusión de fondo. Entonces yo decía, ahora también Marcelo te quiere preguntar algo, yo decía que la política se hace sobre lo que vivimos, lo existente, eso es lo que yo opino, ¿no? Así como mencionábamos el peronismo del 49, decíamos que ese peronismo había impuesto el IAPI, que era un instituto, claro, que compraba los granos y después distribuía ese excedente en el desarrollo industrial de la Argentina para generar empleo, para generar productos, para agregar manufactura a la materia prima y tener más diferencia, como hacen los países desarrollados. Y que había tomado la Junta Nacional de Grano y la Junta Nacional de Carne de los liberales, porque le habían puesto los liberales en su momento y él lo utilizó para controlar la riqueza de la oligarquía argentina, sin nunca hacer una reforma agraria ni nada por el estilo, pero sin embargo eso había sido una metodología para imponer la distribución de la riqueza. Ahora, después volvimos en los 70, yo no soy de la generación del primer peronismo, yo nací, reitero, en el 53, pero en los 70... nuestros ideales eran ir más lejos todavía que eso, bueno, y subimos una fuerte derrota. Y volvimos en el 2003, en el 2001 con la revuelta, en el 2003 volvimos, y ese gobierno volvió a hacer mejoras a favor del pueblo, pero una discusión muy profunda que se da con respecto al gobierno de Néstor y Cristina, es que no se profundizó tanto. Inclusive, yo recuerdo que la última campaña de la última elección de Cristina, del 2011, donde saca el 54% de los votos en primera vuelta, la consigna de campaña era profundizar el cambio. Esa era la consigna de campaña. Bueno, pero esas cosas finalmente no se terminan haciendo. Yo creo que para lograr cambio de fondo hay que finalmente generar una fuerza política en la Argentina que se lo proponga y que no solamente implica tener una dirigencia capacitada para hacerlo, sino también que te acompañe una gran masa de gente, una gran masa de pueblo, de clase trabajadora, una gran masa de los sectores, de las capas medias. Hay que generar una fuerza que se expanda por todo el país y que genere el respaldo para esos dirigentes formados que puedan llevar a cabo los cambios profundos en la Argentina. Yo quería tomar desde ahí la mirada tuya, Tomás. No, yo estoy de acuerdo con eso. Yo no sé si se alcanzó a escuchar o se había cortado. Yo estaba diciendo que el modelo que generó Perón, virtuoso, del año 46-55, y que motivó su derrocamiento en el 16 de septiembre del 55, pese a haber mediado un par de dictaduras y algún gobierno elegido con el peronismo proscripto, se mantuvo incluso hasta el advenimiento de la dictadura, uh-huh, en términos generales, uh-huh, ¿no es cierto? Vos recordás que esto que vos estás diciendo, a pesar de no estar el IAPI, manteniéndose la Junta Nacional de Granos y de Carne, no en el concepto conservador que lo impuso en los 30, sino con un concepto de manejar el mercado interno y poder... se mantuvo el modelo industrial, en alguna, uh-huh, medida.
Bueno, eso... Incluso hasta, hasta después de la dictadura, porque es el menemismo el que emprende... No, contra el... Bueno, Martínez de Hoz y su famosa tablita y la apertura a la importación a sangre y fuego fue el que empezó esto y avanzó muchísimo. La vergüenza para el peronismo es que haya sido en su nombre que se le puso el moño a este modelo cuando se venden todas las... se regalan todas las empresas nacionales, lo que llamaban la joya de la abuela, para poder... Sí. Sostener la famosa convertibilidad, que no fue más que un instrumento, como hay ahora, de endeudamiento y entrega del patrimonio. Bueno, es evidente que durante entre 2003 y 2015, el gobierno de Néstor primero y de Cristina después, que no son iguales en todo su trayecto, avanzaron en lo que yo creo que fue partir de lo que el gobierno de Perón en el 46-55 había logrado en materia distributiva, pero sin hacerse cargo de la necesidad imperiosa de tomar en las riendas del Estado aquellos instrumentos que permiten salvaguardar esa distribución. Me refiero a, precisamente, el control del mercado exterior en un país con tantos recursos naturales, al control indispensable de la energía, sin la cual no hay modelo industrial propio posible, al control, por ejemplo, del río Paraná, que hoy está en manos de militares de Estados Unidos, y no lo puso este gobierno le puso el moño también, lo puso el 30 de noviembre, Alberto Fernández, con un acuerdo previo, y el 5 de enero saca el decreto para que los militares ingenieros de Estados Unidos controlen el Paraná. Bueno, esos instrumentos, Cristina, la concesión del Paraná, Cristina la renovó dos veces, de modo tal, en el gobierno de Cristina, son los que faltaron para que esa distribución y ese estado de bienestar que se había logrado en esos años del kirchnerismo no fueran arrasados de un plumazo simplemente con el advenimiento de un gobierno macrista. Ahora, vos decías la necesidad de, lo entiendo así, de concientizar al grueso de nuestro pueblo para conformar ese núcleo que alimente el concepto de soberanía, la necesidad de defensa de nuestros recursos, de la distribución de nuestro pueblo, y de allí debe surgir la dirigencia. Y esto se da en el marco de un gobierno como el de Milei, necesariamente, en mi opinión, a través de la resistencia y la lucha. Y de ella es que debe emerger la dirigencia capaz de llevar adelante esta defensa de la que hablamos. De ninguna manera creo que esto puede ocurrir de la utilización de mecanismos liberales tradicionales, ¿no es cierto?, incluso llevados a la peor de sus prácticas. Tomás, Marcelo, te quería hacer una referencia a algo que vos decías que tiene que ver también con esto último, que vos dijiste que los gobernadores actúan de acuerdo a sus intereses provinciales, o mejor dicho, personales, en relación a los bienes que deberían estar subordinados a las políticas nacionales y demás. Pero para ponerle cara y cuerpo a esto, podríamos hablar de lo que fue la gobernación de Gerardo Morales con el litio, claro, y que con connotaciones políticas fundamentales, importantísimas, como es la cárcel de Milagros Sala. Y también su participación, que no creo que haya sido poca ni despreciable, en el golpe de Bolivia, ¿no? Que hasta vino la familia Trump la hija de Trump a hacer su ingreso a Bolivia a través de Morales, pasar armamento por la frontera, y lo vimos todos, y entonces, fue como si nada, en el marco de un gobierno peronista. Exactamente, por eso digo, digamos las cosas como son para poder ser sinceros y darnos cuenta que estamos en una situación siempre postergada, siempre corriendo de atrás, cuando podría haber sido otra si el gobierno nacional, supuestamente peronista, hubiera tomado las medidas necesarias. Entonces, lo que tenemos que saber es que acá hay que pensar muy bien de quiénes son los candidatos que nos van a representar en cada momento y en cada lugar,
porque las peores traiciones vienen de, a veces, de los gobiernos que uno considera más propios, ¿no? No, y perdóname, te agrego algo, Marcelo. No solo a veces son traiciones, a veces son convicciones neoliberales. Porque Guado de Pedro es el que firma el convenio con Mecorot, ¿no? Sí. No, no es otro. Pero Guado de Pedro, nosotros sabemos que no va al baño sin pedirle permiso a Cristina. Bueno, bueno, pues está bien. Digamos, pero no, yo no lo miro como traidor, lo miro como un tipo que tiene convicciones liberales. Por eso quiero dar el debate, yo quiero dar el debate ideológico con Cristina y su gente. Traidor. Yo digo, acá hay que ver claramente cuál es el programa para el futuro. Claro. Lo que pasó ya no lo podemos modificar. Exacto. Lo que tenemos que ver, cuál es el programa que ofrecen los que quieren ser candidatos para el futuro, con quiénes y para qué. Debate ideológico. Yo quiero dar un debate político ideológico con muchos compañeros, ¿eh? Con muchos que dicen ser compañeros. Ojo, porque hay muchos que están más cerca y, sin embargo, desde el punto de vista sindical, reproducen prácticamente los mismos defectos que la histórica burocracia sindical, ¿no? Sí, en lo político también. También, porque yo parto de lo político, no, digo, por eso claro. Incluyo a los sindicatos. No, claro. Yo tengo la duda de... porque Pascual te habla ahora, Tomás. ¿Qué estás? ¿Cómo estás? Sí. No, digo porque el planteo del gobierno de Menem, en general, todos me dicen de que no es peronista. De Alberto también, claro. Sí, no me mires con cara extraña. Yo lo miro con cara extraña como para que me diga. Bueno, esto es lo que te dicen algunos compañeros, algunos dirigentes, y... Bueno, entonces vamos un poco más atrás. López Rega no era peronista tampoco. No se habla de López Rega, no existe en la historia del peronismo. ¡Opa! No, fuera de broma, digo, estamos discutiendo... yo creo que el parteaguas realmente tiene que ver con esto que decía Guillermo. Es decir, vos tenés gente dentro del campo nacional y popular que... quieren una colonia ordenada donde ellos sean los administradores. Claro. Me pasó hace muchos años, en los 90, un joven muchacho que iba de candidato a intendente por una localidad en la zona oeste. Yo no lo veía hacía algún tiempo, yo venía del exterior. Oye, que zona este es Tomás, cuidado. No, esta es zona norte. No, Tomás, noroeste. Igual entonces, sigue siendo la segunda sección electoral, ¿no? Sí. No, la primera. La primera. A los compañeros de la zona oeste, y seguramente al que se refiere que Pascual, los conozco, así que... No, pero te cuento la anécdota, digo, porque a mí me, digo, de alguna manera también refleja de cuerpo entero toda una concepción, no por el personaje en particular, sino justamente por la posición en términos políticos, ideológicos. Antes de hablar contigo hablábamos que algunos compañeros nuestros, que son caretones, pero no puedo decir dirigentes porque no tienen gente, siguen planteando. Antes me decían que hay que cuidar la gobernabilidad, ahora me dicen que hay que recuperar la institucionalidad. Entonces yo entro medio en ruido. Pero en esa oportunidad, en los 90, desde fuera del municipio habíamos colaborado en organizar una huelga importante de los recolectores de residuos que dependían del municipio en ese momento. Baja el flamante candidato y entonces uno no lo veía hacía muchos años y pregunto, che, pero ¿qué es esto? ¿Qué es el frepaso? Yo venía del exterior y estaba un poco confuso por algunas posiciones que uno escuchaba. Entonces me empieza a explicar que era mantener las cuentas en orden, que no hubiera corrupción, o sea... yo digo, mirá, la verdad, todo lo que vos me decís, le digo, yo vengo de Europa, digo, es lo mismo, y allá nos están cagando a palo mal, estamos perdiendo espacio, gobierno, bueno, hoy está clara la ultraderecha, el lugar que ocupa. El no plantear algunas banderas que son incuestionables para el campo nacional y popular, como vos hablabas del tema de las vías navegables, del Paraná, etcétera, ¿viste? Son cuestiones estratégicas donde vos tenés compañeros que la verdad que no están interesados. O sea, es más,
tienen alguna dificultad muy seria para criticar al imperialismo norteamericano o la lucha por recuperar las Islas Malvinas, ¿no? La lucha contra los ingleses. Bueno, no, estas son las confusiones. Nombre, ¿no? Claro, a mí me genera confusión. Porque además, incluso del punto de vista humano, hasta puede ser muy buena gente. Ahora, en términos políticos, cuando conducen, nos llevan o al gobierno de la alianza con De la Rúa, porque debo decir de que muchos de estos que estaban con Néstor y Cristina habían atravesado ese fango, y que no lucharon en el 2001, sí lo reivindicaron a posteriori, digo, con la sangre de los caídos, con el esfuerzo. En el 2001 estaban encerrados en sus oficinas. Exactamente. Y un poco lo que yo planteaba, un dirigente sindical muy importante que me terminó diciendo anoche, esto de confrontar culturalmente con Milei y no confrontar cómo se debe confrontar políticamente. Pero bueno, es mi confusión sobre el peronismo. Que se lo explique a Milei, decirle, porque le va a romper el culo en cualquier momento. Se le va a tirar los libros por la cabeza y se la va a partir, no te quepa duda. Mira, yo creo, siempre me acuerdo del y Marcelo y todos seguramente también se recuerdan muy bien, el famoso el cruce de cartas, de correspondencia entre el bebé Cuba y Perón, cuando Perón estaba ya exiliado. Sí, bueno, por supuesto. Y ustedes se acuerdan que decía el bebé Cuba respecto, o a qué lo animaba el bebé Cuba a Perón, que ya era obviamente un hombre grande, en ese momento, con respecto a su manejo omnicomprensivo del peronismo, es decir, manejar la derecha y la izquierda bajo su propio alero. Sí, y el BBQ le decía, pero general, usted tiene que definir una línea para el peronismo, porque el día que usted no está, el peronismo lo va a tomar cualquiera, y lo más probable sea que lo tomen los que están dominando en el mundo, el concepto que está dominando en el mundo. Todavía no había llegado el neoliberalismo, pero sí un liberalismo que se consumía todo. Bueno, y eso es lo que ocurrió. Perón no definió. Tal cual. Perón no definió. Y después de la muerte de Perón, el peronismo es lo que dice que es el que está en el gobierno si ganó la elección. Sobre todo, o sea, Tomás, a partir de la desaparición del movimiento peronista, que queda solamente reducido a una herramienta electoral que es el PJ, ¿no? Claro, y el movimiento, si no hay una conducción, es muy difícil de mantenerlo. Porque el movimiento sí es la participación de distintos sectores, pero sobre todo distintas estructuras. ¿Pero en orden a qué? En orden a que estén en función de lo que hablamos hace un rato, de la defensa nacional, de la defensa de la soberanía, de un modelo industrialista, tecnificado y distributivo. Para eso tiene que haber todas las instituciones que constituyen el movimiento, sea el movimiento obrero, los jóvenes, los movimientos sociales, etcétera, totalmente conciliados en ese objetivo. Y eso es lo que falta. Falta porque nos hemos limitado, sobre todo para eso vino la época del 90 y también la reforma constitucional del 94 que estatuye definitivamente el neoliberalismo en el país, esa época vino para que el neoliberalismo no sea un dato de la historia solamente, sino para que haya calado hondamente en todas las dirigencias, transversalmente, incluso en la mayoría de los que llevaron adelante el periodo 2003-2015. Por eso el salto que era necesario dar no se dio. Comparto, Tomás, lo que decís, pero además te agrego algo. Si quedaba alguna duda de cierta complicidad o dejar hacer, fue darle legalidad a la entrega máxima, que fue aceptar la deuda con el Fondo Monetario Internacional a través del Congreso, ¿no? Bueno, yo con ese tema creo que es la madre del borrego, ¿no es cierto? No hay duda. Arguis decía que hay dos formas de dominar los países, por la guerra o por las deudas. A nosotros, en el año 1984, cuando el radicalismo con Alfonsín a la cabeza asume el poder, tuvo un ministro de Economía patriota que se llamó Bernardo Crispum, lo secundaba un amigo nuestro que es Horacio Robelli. Exacto. Y Crispum no quiso reconocer la deuda de 44 mil millones de dólares que había que dejado la dictadura, habiendo tomado el gobierno cuando lo dejó Isabel con una deuda de 7 mil. Porque era lo que se llama en materia de doctrina internacional en esta cuestión deuda odiosa, una deuda que no sirvió para el bienestar del pueblo, sino para todo lo contrario.
Y bueno, Grispun recibe al embajador de Estados Unidos y no me acuerdo qué otro personaje, que le exigían que reconozca la deuda. Vamos a ser Canesú. ¿Cómo? Vamos a ser Canesú. Bueno, no, que Canesú era el personaje de Fidel Pintos. Era un apellido semejante. Bueno. Grispun se baja los pantalones, le muestra el culo y le dice que se vaya. Exacto. Michel Camdesús. Ahora, Michel Camdesús. No era Candenso. No, ese del Fondo Monetario era Candenso. Era el presidente del fondo. Bueno, no importa. Era un representante de Estados Unidos. Y a los dos días viene Surrul con el Plan Primavera. Claro. El que se fue Grispun. Desde ahí Bernardo el Breve. Sellaron la suerte de la democracia argentina para ser una democracia totalmente condicionada en función de intereses foráneos y naturalmente en desmedro de los intereses nacionales y del pueblo. Y eso lo pagamos. Lo que hizo el menemismo, lo que hizo el kirchnerismo, fue virtuoso en ese marco. Claro. Fue un marco complejo, un marco absolutamente limitado. Pero a pesar de haber logrado, como vos dijiste hoy, creo que fue Rubén, el 54% en el año 2011, Cristina no aprovechó esa situación para convocar fuertemente a las fuerzas populares, que eran absolutamente fieles, que había un seguimiento, una movilización popular como se vio pocas veces, incluso hasta cuando se fue, porque yo estuve en la plaza del 9 de diciembre de 2015, sí. Que fue impresionante. No aprovechó eso para avanzar en estas cuestiones que nosotros decíamos, la toma de la energía. Incluso hablando de eso, Julio De Vido me comentó, en una comida que hicimos, de que él un año antes de la elección del 2015 elevó un proyecto para recuperar por todos los incumplimientos que habían tenido, declarar la caducidad de los contratos de Edenor y de Sur, que es una parte, pero una parte importante. Y Cristina no lo hizo alegando que tenía temor a que la reacción de la clase media, de los sectores mediáticos, impidiera. Bueno, Julio me dijo que el que se había opuesto furibundamente era Zanini, pero que también Kicillof estaba en contra. Sí, pero él se lo planteó a Cristina, me dijo. Y Cristina, en todo caso, si había opiniones en contra, la que decidía era Cristina, ¿no es cierto? No me cabe duda de eso. Y bueno, por eso. Entonces, esa timidez, digamos, para ser bueno. Muy delicado. Claro, delicado. Es la que ha impedido cortar con esta dependencia. Y en este sentido hay algo importante. Tuvimos una segunda oportunidad, que fue el gobierno de Alberto Fernández, para revisar la deuda. La deuda que tomó Macri, porque ya recordemos que Néstor había pagado la de la dictadura. La deuda que tomó Macri, de 47.000 o 52.000, en efectivo 45.000 millones de dólares, que era tan odiosa como la dictadura, o más, porque no hubo represión para tomarla, una represión similar a aquella, por lo menos, no fue revisada, pese a la promesa electoral. Eso es lo que yo me refería cuando decía que el Congreso legalizó una deuda que hasta ese momento era ilegal. No era ilegal hasta ese momento, porque te digo lo siguiente, mira, en el año 22, creo que fue el mes de abril, por ahí, Cristina le hizo hacer una carta al bloque de senadores nacionales del Unión por la Patria, sosteniendo que los DEC, los derechos especiales de giro que mandaba el fondo con motivo de la pandemia, no iban a ser utilizados, sino solamente para los motivos que fueron enviados. ¿Sí? Y en octubre de ese año, Cristina, en un discurso, un acto que se hace en Escobar, lo tengo muy presente, y lo tengo registrado por la publicación de los diarios, dijo, contrariando después eso que ella misma había mandado hacer, que se iban a pagar con esos derechos especiales de giro la deuda, la primer parte de deuda de capital que vencía en los meses de octubre y noviembre de ese año. Sí, pero Tomás, más allá de lo que pueda decir Cristina o no, hay una ley que dice que para que una deuda sea legal y reconocida tiene que estar aprobada por Congreso, y esa ley se aprobó recién durante el gobierno de Alberto en el Congreso. No, bueno, en eso no cabe. Eso, ahí le pusieron el moño. Eso, no eso es lo que te estoy diciendo, que la legalizó el gobierno de Alberto Fernández con los diputados de Unión por la Patria en el recinto, ¿no? Eso fue la aprobación de un nuevo endeudamiento para pagar el endeudamiento de Macri. Directamente liquidaron el endeudamiento de Macri para tomar uno nuevo. Y peor, esto fue lo que ocurrió, porque no es que se renegoció el endeudamiento de Macri. En realidad se tomó un endeudamiento para pagar el de Macri. Y esa es la deuda que estamos soportando ahora.
Que es doble, más lo de los hold down. Era toda la autocrítica a eso, a esas acciones, llega a matar el mensajero, que es echarle la culpa a Guzmán, ¿no es cierto? Claro, ahora todos son, bueno, pero mira, yo me acuerdo cuando Guzmán anuncia, cierra el acuerdo con los hold down, que fue horrible también, no hubo nada de descuento de capital, apenas un 2% y solamente un descuento de intereses que se tomó como un logro extraordinario, cuando era una deuda tan ilegítima con la otra, como la otra también tomada por Macri, que fue la que llevó adelante Caputo justamente, en uno de los salones de la Casa de Gobierno estaban Guzmán, Cristina, Alberto y no me acuerdo quién otro, en la cabecera, saludando el acuerdo con los holdouts. O sea, sí, acá sí hay un criterio generalizado, sí, que después le podemos poner alguna acción simbólica como la de Máximo Kirchner en oportunidad de esa... Hace un rato yo me refería a eso diciendo que en el peronismo nunca se renuncia a los lugares de lucha y que lo que debería haber hecho era todo lo contrario, convocar para resistir a ese sometimiento. Es, ¿no?, que sucede lo siguiente, por lo menos nosotros como agrupación política pensamos así. Cuando existe una gran agresividad del capital, de los representantes del capital, de los partidos de la derecha, de la oligarquía, cuando hay una gran ofensiva hay que tener una resistencia acorde. Si los que representan esa resistencia, ese fervor popular por acabar con esa agresividad, son tibios, no concretan, quieren negociar, quieren dialogar, bueno, ¿qué es lo que sucede? Sucede el 17 de octubre, que vamos a conmemorar mañana, sucede el cordobazo, sucede la revuelta del 2001, es el pueblo el que termina poniéndole límite a eso. Ahora, bueno, ojalá. Sí, no, yo creo que va a ser así, pero igualmente, yo te digo, una vez que se produce la revuelta, después eso lo tiene que conducir a alguien, y utilizar ese tiempo posterior a la revuelta para que todos los dirigentes que se animaron a salir a quebrar el status quo se conviertan en dirigentes formados, que conozcan el fondo de la problemática, que sepan cómo resolverla, que tengan el coraje de enfrentar a lo que haya que enfrentar. Bueno, todos esos tiempos se desperdiciaron en el 55, en el 55 lo comprobamos, se desperdiciaron en los 70 y se desperdiciaron en el periodo 2003-2015, como decís vos, con el caso excepcional de una plaza repleta de gente saludando a una líder popular. Bueno, todo eso, al día siguiente teníamos el neoliberalismo acabando con todo lo que habíamos conseguido durante 12 años, ¿no? O sea, que no había una fuerza correspondiente para resistir. Claro, por eso te decía yo que al no haber echado mano a las estructuras esenciales y sostenidas con la movilización popular, por lo menos, por ejemplo, después de un triunfo tan aplastante como el 2011, representó la posibilidad que venga Macri, con la complicidad, no nos olvidemos tampoco de eso, ¿no? Con la complicidad de los que aprobaron, por ejemplo, el acuerdo con los buitres, es decir, Sanguchito Bossio, Massa y todo lo que trabajaron ahí. Randazzo. Randazzo, claro. Para que arrase con todo lo que se había conseguido como estado de bienestar durante los años kirchneristas. Claro. Bueno, tiene que ser vino de experiencia eso, ojo, porque ahora vivimos una realidad totalmente distinta. Acá estamos muy embretados, por ejemplo, ahora en la interna peronista, y tenemos que analizar fría y profundamente cuál es la causa real por la que tenemos a Milei acá. Y si yo quiero analizar eso, no puedo menos que remontarme, por supuesto, al 2015, a todas estas cuestiones que estamos hablando y que habría que resolver, pero fundamentalmente a una decisión de Cristina tomada el 18 de mayo del año 2019, que habría sí, que establecer todavía... Como si fuera poco la tomada en el 2022 con el nombramiento de Massa de superministro, ¿no? Bueno, una continuidad. Fíjate los candidatos que salieron del dedo. Scioli, hoy es ministro de Deporte, de Turismo, de este sinvergüenza. Ideólogo de ambiente, que no es casi nada. Scioli es ministro de ambiente. Claro. Defensor y ideólogo de Milei. Bueno, Alberto Fernández, un hombre de Clarín, de la embajada, indirectamente. Y ni que hablar de Massa. Hoy al servicio formal, porque antes estaba al servicio informalmente de un fondo buitre muy importante que litiga contra el país. Uh-huh. Sí, pero mientras tanto sigue manteniendo diputados que le votan a favor o haciendo presencia o ausencia de acuerdo a los intereses de Milei. Funcionarios en el gobierno de Milei. Uno de los más importantes es Amara Baña. Sí, sí. Sí, bueno, y la que fue secretaria de Energía.
Flavia Rollón. ¿No? Rollón, sí. Sí. Bueno, pero yo creo que acá lo que hay que ir profundamente, si hacemos un análisis bien profundo, la elección de esos tres candidatos, aunque Cristina haya sido definitivamente la que finalmente da el visto bueno para eso, es el retroceso del proyecto que se había dado el kirchnerismo de avance y confrontación con las corporaciones. Lo que tenemos que analizar acá es que no fueron tres candidatos elegidos a dedo y nada más. Lo que tenemos que analizar acá es que fueron tres candidatos que demuestran que el kirchnerismo detiene su avanzada hacia un proyecto transformador y decide, por lo tanto, avanzar en acuerdos con distintas corporaciones y con distintos grupos de poder, y pone tres candidatos que puedan hacer eso, que puedan lograr eso. E insiste con eso. Digo, porque si no nos quedamos solamente con el dedo de Cristina, pero esto es más profundo que el dedo de Cristina, que también existió, por supuesto. Mientras tanto, hay un vacío ideológico en la dirigencia del campo popular que permite que pasen todas esas cosas. Por supuesto. Y los jóvenes creen que toda la cultura de la inmediatez, el videoclip, el todo ya, el tip-top y todo lo demás, creen que eso forma parte de una ideología. Sí, forma parte de una ideología imperialista que es la que atonta y retrasa cualquier tipo de compromiso de la juventud, ¿no? Exacto, sí, claro. Sí. Bueno, yo creo que cuando vos estás en el gobierno y te olvidaste de afirmarte en las grandes mayorías que te han dado lugar, quizás fue lo que ocurrió en los últimos tiempos del kirchnerismo, exacto, del gobierno kirchnerista, finalmente no te queda más que negociar con los factores de poder que no son los que te llevaron a vos al gobierno, porque empieza a subsistir o a priorizarse una especie de espíritu o estímulo de supervivencia, instinto de supervivencia desde el gobierno, que se profundiza. Y fíjate que además no podemos olvidarnos de la cuestión de las persecuciones, la persecución judicial, la Cristina, etcétera, que tiene mucho que ver con el acuerdo del 19, del que ella no salió, no pudo salir, no sé si después no quiso salir, no sé si después lo amplió o no, pero derivamos precisamente en esas candidaturas fallidas y en esta triste realidad que es Milei en el gobierno en el día de hoy. Tomás, llevamos más de 45 minutos de debate y por supuesto que es escaso. Yo creo que habría muchas cosas más que hablar. Pero yo a ver si lo compartís. Cuando habla de las redes y de la influencia de las redes y que muchas cosas se definen allí y no en el cuerpo a cuerpo, está la movilización de los pibes, de los estudiantes, ¿no? Que es cuerpo a cuerpo, es en asamblea, todos juntitos, tomando, quedándose a dormir en la universidad, a la vieja usanza, al viejo estilo, y quizás ahí haya un semillero, ¿no? Algo que buscar, ¿no? Algo que encontrar. Yo creo que lo de las redes es como todo lo nuevo, ¿no? Tiene su pico de abuso, digamos, y después se empieza a utilizar de una manera más más esencial y no tan obsesiva, me parece. Yo comparto absolutamente eso. Tengo una amplísima fe en la juventud argentina. Cuando hablamos de juventud argentina, o hablamos, a veces nos hablamos en general y hacemos hincapié en la que no nos gusta, en esta del TikTok, de las cosas rápidas, que, bueno, de la que pueden participar más o menos todas, pero aunque hay muchas amplios sectores que aún participando en alguna medida de esa cultura que es producto de la tecnología y de la que es difícil escapar incluso a todos nosotros, están con una conciencia clara que se demuestra en estas movilizaciones. Mi hija está en este momento tomando con sus compañeros la Universidad de la UTA, en el Congreso, junto hay 100 facultades tomadas en este momento en el país. Sí. Y además, y los jubilados, que aún dejados solos, vergonzosamente, por la mayoría de los sectores y de la dirigencia, enfrentan a la policía como si tuvieran 20 años. Sí, sí. Es decir, acá hay un reservorio extraordinario. Por eso digo que de estas luchas son las que tienen que surgir los dirigentes. Y nosotros que somos más viejos, tratar de aportar algo con humildad, pensando que también nos podemos equivocar mucho y escuchando.
Mensaje final espectacular. Comparto plenamente y yo no quería en ningún momento demonizar a la juventud, sino demostrar por dónde ataca el imperialismo, el neoliberalismo, que siempre está buscando de qué manera, como como inició Churchill su embate contra la Argentina, se sigue buscando permanentemente por dónde debilitar al campo popular. Decía, ¿no? Que sí, por algo son imperialistas, no son tontos. No, para nada, para nada. Tomás, un abrazo muy fuerte, gracias por tu participación. Un abrazo, Tomás. Un gran abrazo, Marcelo, Pascual, Rubén, un abrazo a todos. Gracias, chau, chau. Bueno, fue Tomás Pérez Bodría por los micrófonos de Para el Pueblo, lo que es del pueblo. Vamos a la anteúltima tandita y otra versión de la marcha. ¿Tú, pudiste encontrar la murga? Bueno, ahora vamos con el carnavalito, creo, ¿no? Vamos con el carnavalito y después ponemos la murga, dale. ¿Se puede bailar? Ahora también en AM 1570.